Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Tu Voz Local. Hoy día viernes 24, estamos ya despidiéndonos del mes de febrero, de la temporada de verano. Mucha gente por estos días nos visita en las playas y vamos a hablar de un tema que, si bien es cierto, se hace recurrente durante el año escolar. Es en esta época en donde muchos están preocupados también en el caso de los adultos. Nos referimos a la obesidad, pero el tema que vamos a hablar en específico en el programa de hoy es la obesidad infantil, porque se han encendido una vez más las alarmas producto de una serie de estudios que han arrojado índices negativos, un aumento en el porcentaje de la obesidad infantil en nuestro país, ubicando a nuestro país dentro de las naciones con mayor porcentaje de obesidad entre menores de 18 años, lo que tiene obviamente preocupada a las autoridades y preocupada a la comunidad en general. Ese es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. ¿Se está cumpliendo? ¿El gobierno está haciendo una tarea importante para bajar los índices de la obesidad? Para hablar del tema nos acompaña en el día de hoy Bernardita Buceta, orientadora familiar, a quien le damos las gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Gracias por haberme invitado. También nos acompaña el concejal de Viña del Mar, Rodrigo Copaiti, a quien también le agradecemos la gentileza de estar junto a nosotros en el día de hoy. No, muchas gracias a ti para poder compartir con tus televidentes y poder un tema interesante para nosotros los viñamarinos y en general como país. Vamos a entrar inmediatamente en materia y la invitación es para que usted se comunique con nosotros, puede hacer sus consultas o sus aportes a los teléfonos 269-3057 y el 269-3058. Nuestras líneas ya están dispuestas para ustedes. Y vamos a ir inmediatamente con una nota que nos va a introducir en este interesante tema de la obesidad infantil. Para muchas familias, el tener un hijo gordito y lleno de pliegues es todo un logro, una señal de que el niño está bien, fuerte y lleno de salud. Pero los expertos en nutrición infantil no piensan igual. Lo que importa no es que el niño esté gordo o delgado, lo que interesa es que el niño esté sano. Y es ahí donde queríamos llegar. En la última Jornada Nacional sobre la Obesidad y Factores de Riesgo Cardiovasculares apareció una alarmante cifra. El informe comparó los países a partir de los índices de sobrepeso que presentan los niños y jóvenes de entre 5 y 17 años. Así, según los indicadores asignados al país, el 27,1% de las niñas y el 28,6% de los niños supera la talla correspondiente a su edad, lo que ubica a Chile entre las naciones más afectadas por la obesidad, y a continuación de Grecia, Estados Unidos, Italia, México y Nueva Zelanda. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que el diagnóstico de la OCDE es certero y que coincide con los índices que han arrojado el CIMS Educación Física del 2010, que reveló que el 40% de los estudiantes de octavo año básico están excedidos de peso y que solo uno de cada 10 estudiantes está en una condición física adecuada. Una cifra preocupante para nuestro país. Ahora dejamos a nuestros invitados para debatir sobre este importante tema. Ahí estaba la nota que nos introducía en este tema, preocupada a las autoridades porque lamentablemente el tema de la obesidad sigue en aumento, una enfermedad silenciosa y que tiene un alto costo para los países que sufren este problema porque, como bien lo señalamos y se veía, se escuchaba la nota, esto a futuro augura muy mal presagio, sobre todo en las enfermedades cardiovasculares que afectan a un importante porcentaje de la población a nivel mundial producto de la obesidad, sobre todo en la época de la adolescencia, donde se marca lo que va a ser la tendencia en cuanto al consumo o ingesta calórica que va a tener el ser humano. Concejal, este tema es preocupante porque cuando se habla de adolescentes, cuando se habla de niños y ya hay tan altos índices de obesidad, el trabajo que se tiene que desarrollar para poder bajar esos índices es tremendo. Inclusive hay especialistas que es mejor dedicarse a trabajar con las generaciones que vienen más atrás aún. Pero si seguimos en esto, no vamos a terminar nunca. Mira, nosotros a nivel del Consejo Municipal a mediados del año pasado analizamos el tema a propósito de la Encuesta Nacional de Salud que se hizo, que arrojó que un 39% de los niños mayores de 15 años tenían sobrepeso y alrededor de 300.000 personas estaban con obesidad mórbida. Analizamos. Invitamos al gerente de la corporación a exponer a comisiones sobre cómo podíamos enfrentar a nivel de municipio y ciudad de Viña del Mar esta problemática, y se tomaron algunos lineamientos que no es fácil porque es un tema de hábitos familiares que hay que cambiar. Básicamente nosotros tratamos de incorporar a nivel de la corporación, que cubre el área de educación y los servicios de salud, básicamente tratar de incorporar cada día más los kioscos saludables en los recintos educacionales y los servicios de salud que dependen de la Corporación Municipal para ir creando este hábito de una vida sana. Pero todo parte de un cambio de hábito de la familia y de un cambio de conducta que no es fácil erradicar, pero es un problema que sí es serio y esperemos que este diagnóstico nos permita encontrar las soluciones
para combatir este flagelo tan preocupante. Señora Bernardita, a propósito del tema de los hábitos, sí. ¿Cuán es importante este trabajo que se desarrolla no solamente en las instituciones como la escuela, sino que también en el interior de la familia? Lo hablamos fuera de cámara. ¿Es muy relevante el actuar de la familia y las conductas que adopta la familia para la instalación de los hábitos permanentes en un niño y en un adolescente? Exacto. Yo creo que la vida familiar en este momento ha ido cambiando tanto. Ya tenemos una vida familiar muy rápida, muy ajetreada, con familias que ambos papás trabajan, entonces la verdad es que hay poco tiempo. Pero yo también pienso que lo principal parte desde la familia, desde la enseñanza que se hace, desde qué estamos preocupados, si mi hijo come bien o no come bien, y cuando decimos come bien, qué significa, que sean cosas que no lo engorden, porque la verdad es que la obesidad es un tema que antes no se trataba tanto, y lo conversábamos también fuera de cámara y decíamos, antes se decían los niños gorditos y también ahora no, si ya va a crecer y ya va a ¿cómo se llama? Se va a pegar el estirón y ahí va a poder va a adelgazar, o la niñita le va a entrar la pretensión, pero la verdad es que con los niveles de obesidad que están ahora cuesta mucho que bajen esa cantidad de peso con que están. La familia es lo principal. Yo creo que la familia, los padres, los hermanos más grandes, las tías, las abuelas, deben preocuparse mucho más de este tema, de qué estamos comiendo, qué le estamos mandando a los niños al colegio, porque hablamos también, Renzo, y yo creo que también nuestros telespectadores van a ver, hablamos de que los colegios, y así lo decía Rodrigo, los kioscos sean saludables, pero la familia es la que le da la plata a los niños para que compren dentro del kiosco. O sea, si a los niños no se les diera la plata, ellos y se les mandaran cosas de la casa, podrían comer mucho más sano, y a lo mejor así los kioscos también, o estos servicios que tienen en el colegio, pondrían comida que a lo mejor a los niños les hiciera mejor. No voy a decir que les gustará más, porque es lógico que todo tipo de golosina y esas cosas les gustan mucho más. Pero nosotros, como desde la familia, tenemos que implementar esto, preocuparnos de cuánto, cómo está comiendo nuestros hijos, de qué calidad de comida están haciendo, y si vamos al colegio, ahora va a empezar la etapa escolar, qué les vamos a dar, qué les vamos a ofrecer y cómo les vamos a ofrecer. Y una cosa que es muy importante, yo creo que tenemos que parar esto de que los niños todos los recreos tienen que comer algo. Yo creo que no es necesario que los niños, cuando tú les enseñas una buena alimentación desde la casa, y de todo, que tomen desayuno, que lleguen a su casa a almorzar y que a lo mejor a mitad de mañana coman algo saludable, no tienen o después a las 4 de la tarde llegan a su casa a comer algo. La verdad es que no tienen que pasar todo el día comiendo, sí. Y esas grandes colaciones que se es les que mandan. A propósito, lo mismo a mí me preocupa, concejal, las medidas que se están adoptando, porque en el último tiempo hemos sido, yo lo podría decir fácilmente, del 2009 a la fecha, con una serie de estudios a nivel internacional y nacional. Tenemos el CIMSE de Educación Física, que ya se ha aplicado en más de alguna oportunidad, se amplía, tenemos una cantidad de estadísticas que nos dice que el camino está muy equivocado y que tenemos que retomar los hábitos saludables, pero a su juicio, ¿se están haciendo las medidas necesarias para tomar ese buen camino de ir en busca de la vida saludable? ¿Hay programas que realmente apunten a bajar los índices de obesidad en nuestro país? Mira, generalmente, como muy bien dices tú, quizás nosotros en este país somos proclives a los estudios, las comisiones, análisis, y no nos quedamos en las soluciones concretas. El año pasado, recién lo dijo el ministro Mañanich, va a haber un trabajo intersectorial entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, básicamente ya con política concreta que se va a aplicar este año, que la JUNAEB va a disminuir las raciones de colación que se le da a los niños, el consumo de sal, de azúcar embutido, y aumentar lo que son las frutas, las verduras, para tener una dieta mucho más equilibrada. Esa es una medida concreta que se va a hacer. En el caso del municipio de Viña del Mar y propiamente tal, a través de la corporación municipal que administra los establecimientos educacionales de la corporación, básicamente se está trabajando con los consultores, los CEFAM, con los colegios para hacer las evaluaciones de los niños y poder tratar de incentivar a la familia a que tengan una comida, una alimentación mucho más sana. Ahora, no es fácil cuando son hábitos que vienen desde la casa, es difícil combatir eso, y para eso nosotros el municipio estamos trabajando en eso. Muchas de las actividades que el municipio realiza en los sectores de Alto Viña del Mar, te pongo el caso del Día del Niño que celebró, nosotros en vez de regalar en los distintos sectores, en vez de darle a los niños dulces, nosotros le dimos en este caso bananas, manzanas, se le regaló, para ir cambiando el concepto. Es difícil
cuando hay una cultura arraigada en el consumo de dulce, golosina. Pero nosotros creemos que se puede hacer, pero también va por parte de la ayuda que nos dé cada familia. Señora Bernardita, hablábamos de que la intervención, mientras más temprano se haga, exacto, es mucho mejor. Me consta que en los jardines que integran la Junji se está haciendo este trabajo ya hace bastante tiempo con muy buenos resultados. Sin embargo, hasta el año pasado, que en donde FUNAEP todavía seguía entregando la alimentación tradicional, este año recién se concreta la licitación para cambiar la alimentación, se cortaba este trabajo que se desarrollaba al interior del jardín infantil. Y esto pasa también a veces en los jardines particulares, en donde los niños reciben una dieta muy balanceada, exacto, muy equilibrada. Sin embargo, al salir del jardín, llegar a su casa, lo más fácil, en vez de prepararle a lo mejor una papilla de fruta, es al niño darle un cereal o, exacto, darle algo con alto contenido calórico que no requiere mayor preparación. Tienen que tomar conciencia, ¿cómo se puede hacer la conciencia a los padres del grave daño que le están generando para el futuro de sus hijos? Exacto, fíjate que tienes toda la razón. La verdad es que esto de la comida rápida, de que llegamos a la casa, que con los niños y uno dice, se ha generalizado en Chile esto de decir, mira, no, la verdad es que nosotros no comemos de noche, solamente tomamos 11 y esas 11 se ha convertido en una taza de té, pan para los niños, cereales, y que la verdad es que esos cereales tienen una gran cantidad de azúcar, todo lo que es galletas, realmente tú le dices al niño, no, yo no le doy un dulce, se le doy una galleta, y la verdad es que deberíamos mirar y ver qué es lo que le estoy dando. También hay una cosa de ir comer por la calle, la verdad es que en todos los barrios, en el centro, en todas partes, tú ves los carritos de sopa y pilla, ves los carritos que venden completo, ves la señora que al lado de la casa que vende empanadas y que ojalá le vaya regio con su venta, pero vende empanadas fritas de queso. Y la verdad es que, por supuesto, va una dueña de casa que viene de trabajar, que fue a buscar a los niños al colegio, realmente es mucho más fácil y mucho más rápido y mucho mejor aceptado por los niños una sopa y pilla o esta comida. Entonces ahí hay que volver a enseñar, dentro de esto de que la municipalidad decía que está preocupada, de que decir que de repente una ensalada, un pedazo de pollo, un trozo, no sé, de un huevo duro alimenta, es una proteína, y a los niños hay que empezar a enseñarles que tienen que aprender a comer eso. Les voy a invitar a ver una nota en donde las autoridades opinan respecto de este tema de los indicadores negativos que tenemos del alto índice que tenemos de obesidad infantil en nuestro país. Vamos a ver la nota. Bueno, son cifras claramente preocupantes, pero nosotros en Viña del Mar llevamos varios años trabajando en este tema. Bueno, uno de los, no solamente eslogan, sino que el gran proyecto de la ciudad es Viña Ciudad del Deporte, y creemos que a través del deporte es una de las herramientas más efectivas para poder combatir la obesidad, y por lo tanto todas las escuelas deportivas, los polideportivos que hemos construido en la ciudad, los talleres, buscan combatir precisamente eso. Y en segundo lugar, también en los colegios municipales que dependen de nosotros, hemos realizado lo mismo en cuanto a que tenemos los kioscos saludables, y por lo tanto todas nuestras políticas van en ese sentido. Nosotros podemos hacer una parte del trabajo, pero la gran parte también va por la familia, y por lo tanto un llamado a que comamos mejor, nos alimentemos mejor, porque además aumentamos la proyección de vida. Ahí estábamos con la opinión del concejal Jaime Varas, que se refería a un espacio que es de gran uso del tiempo de los niños, que es el periodo que pasan al interior de sus establecimientos educacionales producto de la jornada escolar completa. Bien lo decía usted, concejal, que se están implementando a nivel de municipio una serie de iniciativas al interior de los establecimientos, entendiendo que ahí es un público cautivo y que se pueden a lo mejor desarrollar unos programas. Pero a su juicio, además del kiosco saludable, de incentivar la alimentación sana a través de esta nueva minuta o esta nueva cantidad de alimentos que va a integrar la JUNAEP, ¿cuáles serían otras iniciativas que a su juicio se deberían desarrollar para poder estimular que por un lado haya menos ingesta calórica o de grasa y también haya un mayor gasto energético? Sí, está claro que parte todo por insistimos, como le dijo Bernardita, hay un tema familiar de conciencia, y ahí el municipio tiene que hacer una campaña muy fuerte en incentivar la vida saludable, el deporte, el ejercicio. Ustedes lo han hecho. Nosotros con muchas actividades con la casa de deporte, familia, sí, sí. Hemos potenciado. Hoy día en Viña se ve mucho más actividad física en el borde costero.
Pero tenemos que llegar a los establecimientos educacionales, principalmente los que dependen de la corporación municipal, para ir acentuando el deporte y poder entregar los recursos necesarios para que estos puedan desarrollarse de mejor manera y que los niños hagan del deporte una actividad que les permita desarrollarse y a la vez combatir este flagelo del sedentarismo también que influye mucho a la obesidad. Eso es sumamente importante y desde ahí del municipio tenemos que trabajar en eso, pero también en la ayuda que nos tiene que dar y un trabajo conjunto. Yo le llamo una alianza estratégica que tenemos que hacer entre el municipio, las actividades públicas, los organismos públicos y las familias para poder ir derrotando este flagelo de la obesidad que trae consecuencias futuras muy graves. Bernardita, ¿cómo lo hace un papá para combatir con este bombardeo publicitario de las cadenas de comida rápida que están instaladas en nuestro país, que son las que usan en la mayor cantidad de espacio publicitario, que financian la mayor cantidad de programas infantiles de nuestro país, y eso es innegable? ¿Cómo puede hacer un papá para combatir y decirle a ese niño, la verdad, hijo, es que esto no es lo mejor para tu alimentación, cuando la verdad es que para los niños es innegable, decir que les gusta ir a comer a veces comida chatarra o comida rápida, como sea? Sí, la verdad es que les encanta. Y yo creo que a todos nos gusta alguna vez, cuando recién salieron estas grandes cadenas, a todos nos ha gustado alguna vez comer estas cosas. Pero yo creo que, por eso digo, la enseñanza desde la casa, de decir que de repente podemos hacerlo, pero que no se transforme en un hábito de comida, de que todo lo que nosotros hacemos es a través de la comida. Si vamos el fin de semana, que es actividad, porque podemos hacer una actividad al aire libre y nos vamos a meter al mall y vamos al patio de comida, donde toda la comida es de ese tipo de comida Qué bueno que lo chatarra. dice, porque todas las salidas familiares hoy por hoy terminan en el patio de comida. Exacto, La plaza pública. en el mall, mientras que podríamos a lo mejor aquí en Viña del Mar, bueno, y nosotros en toda la región, es una región privilegiada, con el borde costero, con el campo, con todo ese sector, que a lo mejor podríamos, no sé, caminar por el borde costero, e ir con un picnic, con el picnic antiguo, con los sándwiches que se hacían en la casa. Si un pedazo de pan no le va a engordar más, un pedazo de marraqueta con algo rico no le va a engordar tanto como la otra comida. Entonces ahí uno va enseñando. Yo lo sé porque hay familias que están muy, muy preocupadas y uno conversa con ellas y ve que los niños van aprendiendo. El otro día una niña de 7 años decía: esto es muy bueno porque es proteína, dijo, de la carne. ¿Ah? O del pollo, no me acuerdo qué lo quiera. Entonces uno piensa a los 7 años que una niñita sepa que es una proteína. ¿Ah? Yo me acuerdo que no sé, yo pienso que a lo mejor cuando yo tenía 7 años no sabía lo que era una proteína, no sabía lo que era un carbohidrato ni nada, y los niños de ahora lo aprenden pero rapidísimo. Entonces a los niños tú les puedes ir diciendo: esto lo puedes comer, esto siempre, y lo otro es de vez en cuando. Si tú lo haces como de vez en cuando, la verdad es que no te va a hacer mal. O sea, te vas a poder hacer como un y no como premio tampoco. Ojo que eso, que las familias no premien con las comidas. Si te comes todo esto, te compro un helado. O sea, es como lo malo con lo bueno. O sea, si te comes el charquicán o la carboná, yo te compro un helado. O sea, diciendo: te comes esto malo y te compro algo bueno. Enseñar que esas otras cosas sí son buenas. Y la verdad es que ahí una cosa también: el regaloneo no es a través de la comida, no es que la abuelita le diga: ay, pero qué importa si le damos un poquito más, cuando la mamá le está diciendo: no le des más, por favor, o que coma esto solamente. Entonces, la verdad es que yo creo que dentro de la familia está todo lo que tenemos que hacer en una buena educación de alimentación. Y hay una cosa: a los niños que ya están obesos hay que tratarlos desde lo más tempranamente posible. Y el deporte, yo creo que es una de las mejores cosas que hace, deportes en equipo, buscar deportes que sean apropiados y no que el niñito que sea gordito, que no puede correr detrás de una pelota, Se no, sienta se marginado. sienta marginado, sino que buscar deportes adecuados Integradores. para todas las edades. Concejal, a propósito de lo mismo, ustedes invierten una gran cantidad de millones anuales que salen de las arcas municipales para el desarrollo de una múltiple cantidad de ofertas programáticas, de actividades deportivas, no solamente para los niños, sino que también para la familia. Implementado un borde costero con muchos sectores para hacer actividad física. Sin embargo, esto no se replica en todos los municipios. No todos los municipios tienen la suerte de Viña del Mar de poder generar y tener esta política. A su juicio, ¿falta a lo mejor inyectar programas o recursos que vayan directamente en el abordaje de este tema que a la luz pública
a todas las autoridades la preocupa, pero sin embargo todavía estamos como a la espera de que nos digan, hey, acá está este programa. Se habla del Elige Vivir Sano, pero aún hay gente que se pregunta en qué consiste el Elige Vivir Sano. Entonces, a su juicio, ¿deberían existir más recursos y actividades concretas para abordar este tema? Sin lugar a dudas que Viña ha invertido una cantidad considerable de recursos en desarrollar el deporte, en los espacios al aire libre, tenemos el borde costero, pero nunca es suficiente, siempre hay una carencia de recursos y siempre es necesario invertir mucho más. Hoy día estamos en una sociedad, como bien lo decía Bernardita, que es consumista, que los malls se han transformado en la plaza pública y hoy día tenemos que tratar de promover, y desde la labor de nosotros, desde el municipio, promover que las familias hagan mucho más esparcimiento, que ocupen los lugares públicos que han sido recuperados por el municipio con inversiones considerables. Ahora, esos recursos siempre son escasos, Y siempre es necesario seguir invirtiendo. En el caso de Viña tenemos la suerte de poder implementar o recuperar espacios que nos ha permitido desarrollar una política deporte que ha sido exitosa, pero nunca es suficiente. Ahora, sí, yo creo y pienso que la campaña Elige Ir Sano debería tener una cercanía mucho más con los vecinos, con los dirigentes vecinales, con los concejales, con las autoridades locales, para, como muy bien dices tú, poder entender mucho más que lo que esta campaña, impregnarse de ella y tener los frutos que se esperan de ella. Bueno, estamos llegando al término del programa del día de hoy. Le agradecemos a nuestros invitados el habernos acompañado para abordar este interesante tema. Y a usted en su hogar, que también nos acompañó en el día de hoy, a tener cuidado con la alimentación. Bien lo señalábamos acá. Si algunos años atrás, en la década de los 60, la principal preocupación en nuestro país era la desnutrición infantil, hoy estamos enfrentados a un gran problema, esta enfermedad silenciosa que se llama obesidad y que marca el futuro de los más pequeños, de los regalones, de los que queremos. Por eso, regálele vida sana a esos niños, aliméntelos de manera sana, que hagan deporte, eso es lo mejor para la familia. De esta manera estamos llegando al término del programa del día de hoy, nos queda más que agradecer su sintonía y la invitación es para reencontrarnos el próximo lunes nuevamente con otro interesante tema acá en Tu Voz Local en Quinta Visión.